Y entonces, claro. ¿Cómo lo vendo? ¿Cómo lo gestiono? ¿Cómo gestiono redes? ¿Qué herramientas tengo? Y está bueno eso. Y por eso van de emprendedores de todas las edades. Exacto. ¿Eh? Los que saben manejar las redes, pero les falta el otro De aprendizaje. marketing, por ejemplo. Exacto. Y los que no saben las redes también van. Vemos la nota. Bueno, Marcelo, se está desarrollando una nueva capacitación a emprendedores. ¿En qué consiste? Sí, estamos desarrollando la primera clase del curso de empleo independiente, del curso de gestión empresarial del programa de empleo independiente. La verdad estamos muy contentos porque los emprendedores, los vecinos de la ciudad se están acercando, se acercan, consultan. Vemos una gran iniciativa del vecino de Carlos Paz hacia la creación de emprendimiento, hacia la creación también de capacitarse, ¿no? Estamos viendo personas donde la idea es, antes de emprender, quieren capacitarse, quieren prepararse para luego lanzarse al mundo del emprendedurismo que cada día está creciendo mucho más. ¿Hay personas de distintas edades? ¿Cuántos son? Mira, este curso tiene una particularidad, que tenemos personas de 18 años hasta personas de 54, 59 años. Hay una gran diversidad, recién bueno, estamos viendo un juego que hicieron los capacitadores, donde justamente empezaron a conocerse. Empezaron a verse diferentes mundos, ¿no? El mundo de la venta puerta a puerta, el mundo de la venta presencial, el mundo de la venta en un comercio. Y también esto nuevo que traen los jóvenes, que es la venta virtual, la venta de redes sociales. Se comparte, se escuchan testimonios donde dicen, bueno, que el emprendimiento nunca salió a la calle, siempre estuvo de modo virtual y tiene este inconveniente de poder salir y saber cómo expresar. Y está también del otro lado de aquellos que tienen un emprendimiento, lo llevan a la calle, lo venden en negocios, en comercios de la ciudad, pero a la hora de ir a la parte virtual no saben cómo llegar. Entonces justamente esto tiene que ver el curso, tiene que ver con mezclar estas generaciones, con no solamente enseñarles cómo se hace un análisis de mercado, enseñarles cómo se hace una marca, sino también cómo prepararse para la venta hoy en día, ¿no? Que cada día la venta hay más canales para poder llevar a cabo tu emprendimiento. ¿Cuánto dura? También tiene un subsidio, ¿no? Este curso dura 3 meses, donde en el momento donde están desarrollándose los cursos se le paga 12.500 pesos por mes a cada participante y al finalizar, después de una serie de formularios, requisitos y estudios y trabajos prácticos que se le solicita, se le hace entrega de un subsidio no reembolsable de 240.000 pesos. Subsidio que esta es la primera etapa del programa de empleo independiente, ya que si el emprendimiento dura, tiene una duración de un año y sigue creciendo y cumple una serie de requisitos, se le hace otro subsidio no reembolsable con el objetivo de fortalecer cada emprendimiento y fortalecer justamente la idea de negocio. ¿Este programa es de la municipalidad en convenio con...? Este programa es un programa del Ministerio de Seguridad y Trabajo de la Nación, que justamente a través de diferentes convenios los podemos llevar a cabo en el municipio de Carlos Paz. Siempre estamos trabajando constantemente con el Ministerio de Trabajo de la Nación Argentina, con la idea esta también de promover emprendedores, hacer cursos de inserción laboral, y con la idea siempre de capacitar, ¿no?, al vecino de Carlos Paz y prepararlo para estos nuevos canales de venta, para estas nuevas formas de entrevistas de trabajo, formas de entregar currículum. La idea es justamente que el vecino de Carlos Paz sea un vecino que esté capacitado, un vecino que esté formado en todo lo que tenga que ver con empleo y emprendedurismo. Y para eso trabajamos con diferentes convenios de nación y también hacemos programas propios que hace un par de semanas lo hemos presentado para completar esta camada, este ciclo de formación y capacitación. Ahí estaba entonces sí. La oportunidad. Bueno, que viste que le dan un subsidio que no tienen que devolver el dinero. Qué bueno. No reembolsable. Y por supuesto luego de analizar cada emprendimiento. Exactamente. ¿No? Por creo que tenés que tener un plan, me parece. Como un plan un a seguir, claro. Como un desarrollo para que tengas. Uh-huh. Sí, obviamente, sí, sí. Tiene que ser algo serio. Claro, tiene que ser algo serio. Claro. Pero me gustó esto de la diversidad de edades, ¿no? Desde 18, decía Marcelo, hasta gente de mayor de 50 años. Tal cual, que a veces vos te quedás sin trabajo y bueno, decís, bueno, ¿y qué hago? Gente desempleada, exacto. Le contaba yo otros días a estos chicos que sí. De conocidos míos que pusieron algo rico BCP. Sí. Que le está yendo bien. Claro, le está yendo muy bien y hacen promoción y se mueven y no existe. Pero en las redes, en claro. Las redes.
No tienen un local. No, porque no les daría el cuero para pagar un local. Eso te iba a decir. No te da el cuero para pagar un local. Entonces, el emprendimiento justamente va a costar. Pero muy bien, y eso anima a que otros se animen también a hacer cualquier otra cosa, un montón de cosas. Sí, otros rubros. Otros rubros, claro que sí. Cosas muy interesantes en Instagram, hay cosas muy interesantes. Vamos a una nueva pausa, la última.